We got this kindergarten thing under control, eh? Can't believe I'm talking to a spork. Every Jesse, Ham, Buzz, Bo, Rex, Potato Head. Hey, watch it, Where buddy. Where do we go? Let's go save a spork. Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa y estoy muy feliz porque vamos a dibujar otra vez. Ya viene Toy Story 4, una película que he esperado. Increíbles los nuevos personajes, la nueva animación que se ve que está súper de locura, no sé. Vean los detalles que tienen esos pósters que han subido a las redes sociales. El Woody que vamos a dibujar en esta ocasión, que está hermoso y tiene unos colores bastante grisáceos, pero también con un estilo muy padre. Me encantaron esos pósters y por eso los quiero recrear en esta ocasión. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dibujar a Woody, el comisario favorito de todos ustedes. Mío también. Y pues vamos a recrear este Woody con esas tonalidades, esos colores, ese cromo que utilizaron estos dibujantes o diseñadores. Y pues quédense conmigo si quieren ver el proceso de este dibujo. Vamos a utilizar pasteles para difuminar, me encantan. Y pues los adquirí, entonces los estoy utilizando para acabármelos. Además que son muchísimos, no creo que me los acabe, o tal vez sí en unos años. Pero los quiero hacer y ustedes me han preguntado también por ahí por qué estoy insistente con los pasteles. Y pues creo que ustedes también los pueden conseguir muy fácil y pueden hacer estos dibujos, porque como que los Prismacolor no los encuentran. Y otras nuevas técnicas. Empecemos con este Woody realista, que de verdad se ve más real de lo que era antes en las primeras animaciones. Por aquí les pongo unos de las primeras películas y el de ahora, que de verdad tiene muchas sombras, contrastes y no sé, está más real la verdad. Ya vamos a callar, vamos a empezar con este Woody, porque si no, necesitamos el blanco 938, gris expreso, dorado 950, rojo escarlata 923, beige y también el brown clear, brown ombre y el color tierra, también el beige clear. Cables pasteles para difuminar todos los colores. El anaranjado, rosado, ocre oro, ocre amarillo, amarillo oscuro, amarillo claro, tierra sombra tostada y rojo oscuro, también café. También necesitamos naranja claro y un color ocre, blanco, color crema, negro no nos puede faltar y violeta. También el carmín, el rojo carmín. Y todas estas tonalidades las vamos a mezclar en el rostro, en el traje y todo lo que lleva tantos detalles. El sombrero también. Necesitamos también el gris azulado y también un poquito de blanco. Y este color lo utilicé para el fondo, se llama tierra sombra tostada y es un color crema un poquito gris. También necesitamos un compás, un carboncillo y nuestro cuaderno para dibujar. Sí, voy a comenzar haciendo un boceto. Hice dos circulitos en el centro de la hoja y voy a empezar a estructurar su carita, los ojos. No es tan difícil porque obviamente es un juguete, es un muñeco. No tenemos que hacer las cosas tan realistas, pero sí bastante parecidos. Los ojos del mismo tamaño, que estén viendo hacia el horizonte, también la nariz un poco picudita, vamos a hacer la quijada, una boquita que solamente tiene una ligera sonrisa, ya saben cómo la tiene él, el sombrero lo vamos a dibujar también, aquí dibujé alguna de las sombras nada más para no perderme, el cuello de la camisa, el palacate, el chaleco y también la estrella la dibujé, solamente los detalles exteriores, ya saben que siempre me baso así con mis dibujos para poder después aplicar el color. Aquí dibujé algunas de las manchas del chaleco y uno de los brazos que obviamente está agarrando su sombrero. Vamos a dibujar aquí su mano. Pueden hacer un círculo y después de ahí estructurar los dedos poco a poco. Una de las cosas más difíciles es dibujar las manos, amigos. Entonces yo les aconsejo que puedan ayudarse con figuras geométricas. Después terminé todo el brazo y vamos a empezar a aplicar el color con un color brown clear y también el café más oscuro, el negro, y dejamos el punto de luz solamente en el iris, un poco de café clarito, después otro más intenso y el negro. Y puse un poco de sombra en el blanco de la cuenca del ojo.
Y estoy utilizando gris expreso junto con el color beige peach y también el beige y un poco de ocre, no tanto porque él es un personaje bastante clarito de la piel. Pero aquí estamos aplicando bastante sombra y también a las cejas con un café ocre y también gris expreso y negro. Y en esta parte solamente utilicé el beige y el beige peach, que es un poquito más duraznoso, ya vieron. Y también el gris expreso, un poquito de café, y le dio sombra a su nariz. Y el beige nos ayuda muchísimo también a mezclarlo con un poco de blanco rosado y el poco de café negro para los labios también. Y mezclamos también la sombra de los pómulos con un poco de café ocre. O gris expreso también nos puede ayudar a esa sombra abajo de la nariz y en el pómulo. Y el sombrero lo coloreamos con el tierra siena, el color crema, también en algunos detalles aquí como de textura y de costuras, un poco de café. Y lo mismo vamos a hacer con el cabello, con el café y el brown clair, también el café más claro, un poquito de blanco y color crema para dar un poco de luz aquí atrás de su cabecita y negro para oscurecer esa sombra abajo del sombrero también. Toda la sombra que está en su cara obviamente es por el sombrero y los contrastes de la luz y de las sombras. También en el cuello vamos a aplicar los mismos tonos de café, gris expreso y también el beige combinado con un poquito de rosado por ahí. Lo mismo vamos a hacer con la mano, vamos a poner los mismos tonos de beige, beige peach, también gris, gris expreso, un poquito de café clarito y uno más intenso, nada más. También podemos aplicar tantito tierra siena, no tanto. Y ahora voy a ir con este bracito y el color que apliqué solamente fue el amarillo oscuro, el amarillo claro. Los mezclé junto con un poco de café y tierra siena, gris expreso. Y después las líneas con un poquito de café y rojo. Ese era el rojo carmín. Vamos a dar ese volumen en cada una de los bracitos. Poco a poco yo fui mezclando los colores. En el paliacate solamente utilicé el rojo carmín, un poco de café y negro. Y también unos puntitos blancos en forma como de florecitas y de costura. Y también vamos a aplicar amarillo claro, amarillo oscuro en el cuello de aquí. Unos detalles por aquí con gris expreso de sombra. Aquí utilicé un poco de naranja y después un poco de gris expreso. Y vamos otra vez a marcar las costuras con un poco de café negro. Tantito color crema entre las costuras y rojo. Vamos a terminar el bracito que está sosteniendo su sombrero con amarillo oscuro, amarillo claro, gris, gris expreso, también café brown clair, café claro, y utilizamos otra vez el café con un poco de rojo para marcar más todas las costuras y los detallitos con un poquito de color crema, la estrella dorada obviamente con un poco de amarillo, también vamos a utilizar color oro, pero primero utilicé un amarillo claro. Y después un poco de color oro junto con el bronce. Britas que dicen Sheriff Woody. Y vamos a poner también un poco de sombra abajo de la estrella para que tenga un poco más de realce y sombra. Y por aquí también dividí esta zona que es una parte del chaleco. Solamente puse un poco de café negro. Voy a comenzar a colorear el chaleco con un poco de gris expreso y también un gris más claro normalito y vamos a difuminarlo para que tenga una sombra. Aquí estoy utilizando gris clarito y lo difumino en todo el chaleco. Solo para que tenga una tonalidad un poquito más oscura que lo demás, que va a ser un gris más expreso. Aquí lo pueden ver y el gris es más potente, entonces ese va a dar más profundidad entre el brazo y el chaleco. Y después con el negro puse algunas manchitas como el chaleco de Woody, que es como de estilo vaquero, tiene las manchas de la vaquita. La ponemos por ahí en blanco y digo el negro. Y vamos a otra vez con el siguiente brazo. Y en esta ocasión estoy utilizando las mismas tonalidades tierras aquí en donde está la sombra. Y otra vez amarillo claro, amarillo oscuro, un poquito de naranja, tierra siena, también el ocre, amarillo claro, ya vieron, amarillo oscuro, un poco de naranja y gris expreso o café claro. Y los detalles de las líneas, obviamente con café y rojo encima de ellas. Difuminé súper bien, lo mismo voy a hacer con la parte trasera de... bueno, no es la trasera.
es el perfil, ¿verdad? Pero obviamente es la parte de atrás. Y lo mismo con los dos tonos de grises, el negro, y casi termino mi dibujo. Solamente hay que detallar algunos detalles que no nos gusten y el fondo lo rellené con ese color tan especial que les dije al principio, que vamos a utilizarlo en todo el fondo y le va a dar más intensidad a nuestro dibujo. Se va a ver más realzado y pues obviamente como es el póster que nos presentaron para la nueva película de Toy Story 4 que ya sale este viernes y no la podemos perder porque va a estar increíble. Y todos estos personajes súper más realistas, vean qué bonito queda ya el fondo terminado y no sé, se ve más intenso la luz, la sombra. Ustedes van a intentar hacer su propio Woody justo como este o quieren hacerlo diferente, pero a mí me encantó cómo se ve toda la luz y la sombra. Espero que les haya gustado este dibujo. No me gustan tus pinturas, me dan miedo. Digan los comentarios qué opinan, ya saben que tengo Facebook, Instagram, pueden ir a seguirme por ahí. Aquí les dejo también mis redes sociales y pues el camión de la basura ya llegó. Really, nigga? One eternity later. Y le piquen a la campanita para que les lleguen todos los videos de Toy Story 4 que vamos a subir y no me dejen aquí sola subiendo todos los personajes y ustedes ni en cuenta. Bueno, lo intentamos. No están, se han ido y me dejaron como Andy deja todos los juguetes. Y pues los amo mucho, les mando besitos en sus cachetitos o en sus pompis. Nos vemos en el siguiente video de Toy Story. Díganme acá abajo, voy a hacer encuestas para que ustedes me digan qué personaje vamos a hacer primero. Ya me voy a callar y los amo mucho. Nos vemos en el siguiente video. No olviden comentar para que les mande saludos. Y le mando un saludo a Sofía Kawai, Beto Espinosa. Beto Espinosa, Willa Cruzado, MR Art, Rey Jean Olivera, Víctor Tapia, Nazaret Zapata, Nayeli Juárez, Jimena Fernández, Alan García, The Reese's, Leo 1. Y pues coméntenme porque ya no me comentan y quieren que les siga mandando saludos, pues así no se vale. Amo mucho, nos vemos en el siguiente video de Toy Story. Espérenlo, porque